Hola, hola, mis queridos macrameros. En el día de hoy veremos un tutorial diferente. Son algunos tips que yo utilizo para empezar mis pulseras. Veremos también algunos errores que cuando estamos empezando cometemos y que aunque los trabajos son muy, pero muy buenos, por ejemplo como este, que requiere muchas horas de trabajo, pues tiene algunos detalles que podemos mejorar tanto en el inicio de la pulsera como al final. Como ese tutorial se va a tratar de cómo empezar una pulsera, pues entonces vamos a ello. Vamos a ver con esta primera pulsera, que es un trabajo que tiene muchísimas horas de trabajo, donde el hilo es muy delgado. Ya sabemos que entre más delgado sea el hilo, pues obviamente vamos a tardar un poco más. Y este trabajo realmente lo amerita, porque el hilo, como es tan delgado, permite definir mejor las figuras. Notemos que aquí tiene unas separaciones, unos pequeños calados que le dan un detalle muy especial a la pulsera. Bueno, vamos entonces a lo que nos respecta a este video. Si vemos aquí en la parte del inicio, se han hecho dos ojales con la intención de que al final la pulsera la podamos atar. Pero podemos ver que realmente estas terminaciones y este inicio le restan presentación a la pulsera. El macramé requiere de esos pequeños detalles que al pulir nuestro trabajo, pues le van a dar un valor agregado que el cliente sí lo nota, el cliente sí lo ve. Entonces, vamos a ver primero lo que yo haría en cada pulsera diferente y vamos a analizar primero cada una de las pulseras que tengo. Eso fue uno de los primeros trabajos que hice y pues para el momento no sabía cómo empezar la pulsera, cómo terminarla y entonces pues la hice como lo hace todo el mundo en el inicio, ¿vale? Vamos a dejar esta como ejemplo, vamos a ver otra para mirar otros detalles. Vamos a analizar esta pulsera que aunque es una pulsera más pequeña, más corta, ¿qué sucedió? Aquí no fueron evaluados bien el largo de los hilos. Entonces, tanto en el inicio, si ustedes se dan cuenta, tiene una distancia que es muy cortita para atarla y al final está también en una forma diferente con el mismo trenzado, pero tenemos que detallar bien que aquí, por ejemplo, en este lado se salen los hilos, con lo cual quiere decir que es muy arriesgado que el cordón se deshilache. Analizaremos también, si lo pueden apreciar un poquito más cerca, que al inicio de esta pulsera, vamos a mirarla por el lado de acá, aquí. Si podemos ver bien, fueron recogidos los hilos. No se hizo como tal una técnica para empezar la punta, sino que se recogieron los hilos para empezar a tejer. Entonces, importante que el largo de los hilos, si se va a dejar con un trenzado a los extremos, que sea lo suficiente para poder atar. Aquí podemos ver la distancia, que realmente es muy corta para atar. Bueno, vamos a ver entonces otra pulsera para seguir analizando. Esta pulsera es hecha en hilo algodón, es muy parecida a la que vimos hace un momento. También fueron recogidos los hilos en esta parte de aquí y desde ahí se empezó a tejer. El tejido es muy bonito, de pronto es un poco más difícil porque como los hilos son en algodón no se pueden quemar. Aquí se hicieron dos trenzas y se colocó nudo corredizo. Está muy bien si la pulsera que la persona quiere llevar pues es una sola. Pero si son varias pulseras, esta cantidad de hilo restante colgando es un poco incómodo para el cliente. Entonces tenemos también que evaluar de que cuando hacemos una pulsera sea, primero, tenga un bonito acabado, ¿sí? Y lo otro, el otro punto a seguir es que el cliente tenga, sea fácil de fácil uso, que sea cómodo, que sea confortable. Vamos a ver entonces otra pulsera y la vamos a analizar también. Esta pulsera tiene un diseño diferente. En esta pulsera ya me percaté que al inicio empezáramos en forma de punta, ¿sí? En forma de punta para ir incrementando los hilos y darle el ancho que requería para hacer todo el tejido. Si vemos bien, la pulsera en esta fui un poco más precavida en el largo de los hilos. Por el revés se ve muy prolija. Y bueno, esta pulsera es de con nudo corredizo, así es de que es fácil, como le dije antes, es fácil para el cliente manejarla. Entonces recordemos que esta es una opción, empezar en punta. Vamos a ver entonces otra alternativa.
En esta pulsera que está en proceso aún porque falta terminarla, esta pulsera es muy diferente porque esta nos da la opción de empezar desde el centro y llevarla hacia los extremos en punta, lo cual facilita al reducir los hilos pues darle un acabado diferente, ya sea con un trenzado al final en dos hilos para hacer como el anterior que tiene nudo corredizo o con un broche. Que ya, bueno, al momento de terminarla lo podemos definir, pero esta nos facilita, como le digo, desde el centro empezarla a tejer, lo cual nos va a generar la punta para que no quede tan ancha. Esa es otra alternativa que también podemos tener. Vamos a ver entonces otra pulsera. Esta pulsera, aunque es una pulsera que es ancha al centro y viene en punta hacia afuera, no fue iniciada desde el centro. En esta pulsera yo la empecé por la parte del ojal. Y fui poco a poco incrementando los hilos en los laterales hasta generar el ancho que yo deseaba, creando una pieza al centro, que es un tejido, aquí lo podemos apreciar, y luego, contemplando el mismo patrón que hice al inicio en forma de espejo, lo llevé por el otro lado en punta hasta concluir con una, en este caso con una piedra luna y una bolita de bronce que me sirve como botón o como cierre de la pulsera. En este caso la medida es única, no le da opción al cliente, solamente es para una muñeca que sea estándar. Por lo general es, como ya hemos visto antes, las pulseras son de 15, 17 centímetros para las mujeres y de 19 centímetros para los hombres. Pero si ven, si hemos visto antes también que las pulseras fluctúan en sus medidas, entonces esta es para un cliente que ya conocemos y que podemos darle pues la medida exacta. Entonces recordemos que esta pulsera inició desde el ojal y concluyó en la parte del botón. Vamos a ver otra pulsera ancha también para que veamos otro detalle. Esta, que es mi pulsera personal, que me han preguntado muchas veces por ella en videos anteriores, esta también fue iniciada desde el centro con la piedra y la fui llevando. Ya no en punta tan delgada, tan fina como la que vimos inicialmente de la pulsera verde con salmón, sino que fui poco a poco contemplando un ancho que si se dan cuenta en esta parte de aquí es el mismo ancho y una pequeña punta para terminar con un cordón que luego al finalizar lo tengo con un nudo corredizo y con unas piedritas que me dan el cierre. Entonces, esa es una alternativa para las pulseras anchas también que podemos tener en cuenta. Vamos a ver otra pulsera para ver otro detalle. Esta pulsera es con un herraje que luego se los enseño a hacer en otro video. Es un herraje que yo hice con alambre de bronce y le incrusté las piedritas pues para dar ese toque. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que en un extremo tiene un ancho y en esta tiene otra medida. Este es un diseño pues muy muy mío, así es de que podemos apreciar que es lo que nos interesa en este momento, el inicio. En el inicio, aunque yo empecé desde el centro del herraje hacia afuera, hice un ojal y luego del otro lado coloqué un botón. Lo interesante de esta pulsera es que aunque tiene un ojal y un botón, la parte del botón sirve para regularlo y darle un tamaño más a la pulsera. Luego en otro video cuando veamos los cierres, entonces veremos cómo se hace esta parte. Aquí tiene entonces la opción del botón y de esta manera podemos tener entonces otra visión de cómo empezar una pulsera. Una forma con la cual yo inicio las pulseras habituales, las que yo normalmente utilizo, es haciendo, doblando el hilo central. En este caso lo tengo corto porque solamente para la explicación. Es un hilo que va a hacer la parte central de la pulsera. Simplemente hago un nudo en la mitad del hilo, lo doblo y vamos a colocar un abalorio en la punta. Habiendo colocado nuestro abalorio, hacemos un nudo simple y tomando en cuenta
el hilo que tengo en mi mano derecha entre pulgar e índice, giro con estos dos dedos el hilo hacia el centro, lo giro por debajo, tomándolo con mi mano izquierda. Tomo el hilo que tenía antes en mi mano izquierda y hago el mismo procedimiento. Giro hacia el centro, paso por debajo, tomo el de arriba, giro y así voy haciendo una trenza simple que será entonces la parte con la cual yo voy a atar mi pulsera. Le damos entonces el largo deseado y a partir de allí entonces puedo anexar los hilos que necesite para empezar a tejer. Esta entonces sería el inicio. Ahora vamos a ver cómo podríamos utilizar esta parte de aquí y de qué manera podemos entonces darle el ancho a nuestra pulsera. Entonces con nudo alondra aumentamos del lado izquierdo, recordemos darle una lazada adicional por el lado derecho y una por el lado izquierdo para poder trabajar el hilo en la forma. Aquí ya tengo preparado otro, vamos a anexarlo de la misma forma con nudo alondra, con lazada por la derecha y la izquierda, y entonces tendríamos nuestra primera parte. Podemos entonces utilizar esta base para trabajar con cualquier tipo de nudo que deseemos trabajar nuestra pulsera, con nudo punto de arroz, con nudo plano, con lo que ustedes deseen. Entonces, en esta primera parte, después de que hemos incluido aquí estos dos hilos, vamos a trabajar esta primera línea y en la línea siguiente hacemos otro aumento y así sucesivamente hasta generar el ancho de la pulsera como lo vimos en la pulsera marrón, como lo vimos aquí. Aquí yo hice primero mi aumento, yo quería hacer rombos, entonces hice el primer rombo, luego aquí hice el otro aumento y generé poco a poco el ancho de la pulsera de la misma forma que les he indicado aquí al comienzo. Vamos a ver otra opción entonces para ver de qué manera podemos empezar nuestra pulsera. Otra forma de iniciar nuestra pulsera es tomando el hilo central o los dos hilos centrales de nuestra pulsera, damos un espacio más o menos de unos 12 o 10 centímetros y a partir de allí vamos entonces a colocar, vamos a apoyarnos, yo lo hago a mano alzada pero voy a apoyarme en este momento con un alfiler para que vean lo fácil, lo sencillo que es. Esto es una decoración que si bien como les dije es importante más que ser sofisticado el detalle para elaborar, es el toque, el detalle de que sea pulido el trabajo. Entonces las dos extremos que quedan en la parte superior los llevamos hacia abajo, hacia la parte interna de la pulsera y vamos a hacer entonces una serie de nudos en forma de espiral. Aquí vamos a hacerlo fuerte, que no se nos salga y nuevamente hacemos un nudo espiral en un solo sentido, en este caso yo lo estoy haciendo hacia la derecha y es solamente como les digo para no hacer el típico nudo de los hilos al final que a veces se ve como tan simple, como tan falto de curiosidad por decirlo de alguna manera. Es simplemente una sucesión de nudos en espiral y aquí ya tenemos un pequeño detalle que luego al quemar los hilos vamos a ver cómo queda como en lugar del nudo que habitualmente hacemos al final de las pulseras. Soltamos el hilo y aquí ya tenemos entonces la parte del inicio de la pulsera. Aquí ya podemos hacer entonces, como hicimos en el punto anterior, hacemos una espiral y empezamos a tejer nuestra pulsera. Simplemente es un pequeño detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de pulseras, que son las que hacemos con nudo chevron, con las típicas flechas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo la plantilla al revés, perdón. Ahora sí. Son las típicas pulseritas de flechas. Entonces, si recordamos el ejemplo que les di inicialmente, en esta pulsera, por ejemplo, sencillamente lo que se hizo fue recoger los hilos y empezar a tejer, pero podemos hacer otro detalle para que se vea más bonito, más prolijo y evitarnos esta cantidad de hilo al final y que terminamos con una trenza. Vamos a ver cómo se hace. Como lo hacemos habitualmente, colocamos los hilos en orden de nuestro patrón, lo adherimos con una cinta, a partir de aquí tejemos nuestra pulsera y en la parte superior dejamos al promedio de 15 a 18 centímetros para hacer la parte final. Vamos entonces a tejer la pulsera. Bueno, como lo vimos aquí yo había dejado entonces los hilos y he tejido ya la pulsera.
Entonces, en esta parte que está aquí, que es totalmente digamos, el inicio de la pulsera, que yo no le hice nada, en esta parte vamos a terminar en punta y lo mismo que al final de la pulsera, que me ha quedado igual, vamos a ver cómo terminamos en punta y organizamos un lindo detalle para la parte del cierre. Aquí lo que vamos a hacer entonces es que buscamos los laterales. Si vemos aquí, en la parte amarilla hace como una V. Entonces, con los colores que están al lateral, vamos a seguir la secuencia generando la misma punta. Vamos a hacerlo entonces en este caso con el azul celeste. Vamos a tomar entonces el azul celeste y vamos a continuar con el mismo nudo. En este caso, estamos utilizando el nudo chevron. No me voy a detener a explicar el nudo porque este tutorial no se trata de explicar la pulsera ni de explicar los nudos. Esto es simplemente para darles otra alternativa, otra visión de cómo terminar las pulseras. Entonces, si notamos aquí, ya lo hice con el nudo de color celeste, con el hilo celeste. Y vemos aquí que empieza con el azul más oscuro. Vamos a hacer el mismo procedimiento buscando la punta. Y esto lo repetimos hasta tener el largo deseado de la pulsera, que no nos vayamos a pasar, porque nos tocaría entonces luego desbaratar. Vamos midiendo poco a poco, aquí tomamos el azul más oscuro del lado derecho y continuamos buscando el otro azul para formar el vértice con el color azul. Vamos a buscar aquí, aquí ya nos encontramos con los dos azules. Ya tenemos otro. Mi pulsera para el largo que yo quiero está perfecto, está muy bien allí. Ahora, para cerrar y que nos queden menos hilos, ¿sí? Para que la pulsera no nos quede con la trenza que vimos en la pulsera anterior, la voy a traer de nuevo aquí para no que no nos quede tan gruesa como está este trenzado aquí. Vamos entonces a reducir. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el primer hilo, en este caso vamos a cambiar el nudo. Lo voy a tomar con mi mano derecha y voy a hacer el nudo festón. Vamos a bajar en diagonal hasta el centro de la pulsera. Aquí uno el rojo con el azul. Voy a incluir el rosado. Yo quiero que al final de mi pulsera queden solamente cuatro hilos. En este caso, uno el rosado y voy a sacar, en este caso voy a sacar el azul. No, el azul, no vamos a que nos queden los dos azules al centro. Vamos a sacar entonces el rojo y lo voy a cortar un poquito por aquí. Vamos a cortarlo. Y el orden que sigue de los hilos sería el amarillo, ¿verdad? Entonces, tomando el rosa y el azul oscuro, voy a hacer de igual manera nudo festón. Vamos a incluir la colita que nos ha quedado allí del rojo, que no se nos quede por fuera. Volvemos a cerrar. Que no se nos escape el pedacito de rojo. Y de igual manera, al unir, vamos a sacar el hilo que teníamos antes. Entonces, en ese caso, como yo quiero que me quede el azul, voy por debajo y saco el rosa. Un poquito largo, cortamos. Y voy a hacer mi nudo con el azul celeste, que es el color que corresponde. No importa que el rojo quede fuera, porque yo lo que quiero es asegurar el rosa. Y al final pulimos los hilos que nos quedan por fuera. Que entre el pedacito de rosa allí. Muy bien. Hacemos el nudo festón sobre el azul oscuro y el amarillo. La segunda pasada del nudo festón. Muy bien. No se preocupen que los hilos que nos quedan afuera vamos a cortar. Uno el celeste al grupo de los hilos guía. Y voy a sacar entonces por debajo el amarillo. Y sigo el mismo procedimiento. Voy a cortar aquí. Y tomo el otro azul que es con el que yo vengo tejiendo. Vamos a asegurar el amarillo que quede dentro de la primera lazada. Muy bien. Y la segunda lazada. Vamos a colocarlo allí que quede dentro. Muy bien. Muy bien. Todos los hilos que nos queden por ahí por fuera, esos se van a pulir ahora. Ahora yo voy a unir estos dos. Y voy a sacar el azul celeste que venía en el grupo de los hilos que están arriba. Porque solamente necesito cuatro. Bien, ahora voy a hacer este mismo procedimiento por el lado derecho.
Aquí nos encontramos entonces con nuestros cuatro hilos. Vamos entonces en primera instancia a unir los dos azules oscuros con nudo festón de igual manera. Y vamos a integrar a ellos a nuestra trenza. Aquí vamos a hacer una trenza, la que ustedes deseen. De esta manera, entonces, aunque lo hemos tejido al final, sería el inicio de nuestra pulsera. Nos queda más prolijo, si bien por la parte de atrás no se ve ningún detalle ni hay necesidad de quemar, nos queda totalmente bonito y nos queda mejor. Así de que esa la podemos hacer exactamente del otro extremo y nos va a quedar un acabado más prolijo. Vamos entonces para ver otro tipo de inicios. Vamos a tomar como ejemplo la misma pulsera que vimos en los patrones anteriores. Este sería entonces el diseño, el patrón de la pulsera, y este sería entonces el inicio. Vamos a colocar los hilos en este orden después de hacer el ojal. Entonces vamos a ver cómo hacer el ojal desde el inicio. Bueno, aquí entonces tengo cortados los hilos. Aquí entonces vamos a empezar. Hacemos un bucle. Vamos a asegurar en la mitad de nuestros hilos con nudo alondra. Vamos a simular que este es el largo de nuestra pulsera, porque acá tengo los hilos cortos, porque como les digo, es una simulación. Después de que tenemos entonces nuestro nudo alondra al inicio, vamos a colocar a tejer por el lado derecho y por el lado izquierdo. En este caso, vamos a tejer por el lado derecho. Paso el hilo por debajo y por el bucle que se forma voy a sacar mi hilo. El hilo va a quedar mirando hacia abajo. Luego hago el mismo procedimiento por encima, como lo hicimos en el inicio, y tiramos el hilo por el bucle y nos va a quedar con la salida hacia arriba. Nuevamente pasamos por debajo, entra por el bucle y queda mirando. A tejer ahora por el lado contrario, por el lado izquierdo. Si vemos acá el hilo sale hacia arriba, entonces vamos a tejer iniciando por debajo, de tal manera que el hilo continúe con la secuencia que hicimos en el otro lado, en este caso mirando hacia abajo, saliendo hacia abajo. Ahora vamos por encima, hacemos la misma cantidad de nudos, de tal manera que el hilo no quede más largo de un lado que del otro. Vamos haciendo pequeña curva. Aquí ya más o menos nos da la curva, porque yo el ojal que quiero no lo quiero tan grande. Si ustedes tienen el botón que van a colocar o la bolita o la piedra más grande, pues obviamente requiere más grande la curva. Bueno, yo voy a asegurar aquí, voy a asegurar de este lado y voy a unir todos los hilos, hacer un grupito y vamos a hacer un nudo festón. Aseguramos bien hacia la parte superior. Doble lazada y lo mismo lo hacemos por el otro lado. Vamos a hacerlo alternando de lado y lado para que nos quede bien. Vamos a volver a ver nuestra guía. Dice nuestra guía que el segundo hilo que necesitamos es el naranja. Lo sacamos por la parte de abajo, hacemos doble lazada hacia la izquierda, ahora por el otro lado, hacia la derecha. Oh, perdón, he dejado aquí el azul, que no se nos falte, vamos a corregir aquí. Veamos nuevamente nuestro patrón. Aquí nos dice que continúa el amarillo y luego el verde. Procedemos de igual manera, el amarillo con doble lazada, sacamos el verde, lo hacemos por el otro extremo también. Debemos ir verificando de que los colores sigan el patrón, el orden, y que de ambos extremos esté de igual manera para no irnos a equivocar. Como ya sabemos que el azul celeste es el que nos queda al centro, solamente nos queda tejer el azul más oscuro.
Y aquí entonces cerramos con el azul más claro. Aseguremos aquí muy bien. Y podemos ver entonces que los hilos nos han quedado en el orden que necesitamos para empezar a tejer. Solamente es llevar entonces, en este caso, los hilos a la altura de nuestro tejido, o sea, en la misma línea que tenemos en nuestro patrón. De esta manera, ir bajando cada uno de los hilos hasta que llegue a esa medida, a esa altura, y de esa manera entonces vamos a empezar a tejer. Noten que yo estoy bajando los hilos, como les dije, no estoy explicando el nudo, solamente estoy explicando la forma en que se hace el inicio de la pulsera. Yo voy bajando y voy dejando los hilos en la misma posición para que cuando lleguemos al nivel entonces mantengamos el mismo orden de los hilos. Aquí ya hemos llegado entonces a la línea. Si ustedes se dan cuenta, estamos manteniendo el orden de los hilos. De esta misma manera lo hago por el otro lado. Y estamos entonces alineados para empezar a hacer nuestro proyecto. Esta pulsera es empezada con un ojal, porque vamos hasta entonces a preparar con un botón, vamos a hacer nuestro cierre con un botón. Entonces aquí yo puedo empezar con un abalorio en la punta, un pequeño abalorio, pero en este momento solamente voy a colocar un nudo para darle el inicio. Anexamos la cantidad de hilos que deseemos por el lado derecho y por el lado izquierdo. Eso depende del ancho de nuestra pulsera, de qué tan ancha la vamos a hacer. Entonces recordemos que yo siempre empiezo con un hilo de lado y lado, y que poco a poco, de acuerdo del ancho de la pulsera, aumentaremos los hilos en línea por línea. En esta primera línea yo voy a dejar simplemente estos dos. Yo voy a trabajar solamente con nudo festón para que se nos haga más fácil la explicación. Entonces tomo los dos hilos del centro, dejo mi segundo hilo y tomo el primero que está en la parte superior. En este caso ya tengo tres de un lado. Voy a hacer lo mismo con el lado siguiente. Tomo el hilo que está del centro, voy a tejer con nudo festón y ya tengo en este momento mi primera parte. Si yo deseo aumentar más hilos, pues obviamente la pulsera me queda más ancha. Si no es necesario, porque es suficiente para mí, pues entonces lo hago con esta. Para la explicación voy a colocarla un poco más ancha para que podamos ver entonces y apreciar mejor la forma. Para darle un poco más de fuerza a nuestra punta, vamos a tomar los dos hilos del centro y vamos a hacer una fila más de nudo festón, incluyendo el último hilo. Tomamos el hilo del centro y hacemos la misma figura del lado derecho. Aquí tengo dos opciones que podría bien utilizar. Voy a utilizar de repente una figura redonda, puede ser una piedra, en este caso una cerámica, o un botón. En este caso es un botón de plata tibetana. Voy a elegir en este caso mi botón, pero como les digo yo, todo depende de nuestra elección. Bueno, voy a dejar mi botón de un lado y vamos a empezar a hacer el ojal. Solamente voy a tejer cada extremo por el lado, por cada lado. Verifiquemos que tenemos la misma cantidad de hilos para no cometer el error de pronto que vamos a tejer un hilo más. Tomamos el hilo del centro y solamente voy a dirigirme con él hacia el lado derecho, tejiendo todos los hilos con el mismo nudo que estoy utilizando. En este caso estamos trabajando con nudo festón, pero bien podemos hacerlo con cualquier tipo de nudo que estemos utilizando. Voy a hacer unas filas independientemente el número, todo depende del ancho de nuestra pieza. Voy a hacer una fila más. Solo estoy tejiendo en un solo lado, si lo podemos ver.
ha tejido entonces la misma cantidad de filas de ambos lados. Vamos a simular que está cerrado el ojal y vamos a probar nuestra pieza, en este caso nuestro botón. Ahí parece ser que ya está listo. Entonces, siendo así, tomamos los dos hilos del centro y entre ellos hacemos un nudo festón. Este lo dejamos de un lado y con este hilo vamos a tejer todos los hilos del lado derecho, de igual manera con el nudo que estemos utilizando. Yo estoy utilizando el nudo festón, pero como les he dicho anteriormente, podemos utilizar el mismo nudo que vayamos a hacer en nuestra pulsera. Vamos a dejar esto de un lado y el nudo que reservamos, el hilo que reservamos aquí, vamos a tejer los otros hilos para continuar el cierre de nuestro ojal. Si ustedes notan, aquí en el centro de la pulsera nos ha quedado una V invertida y necesitamos que nos quede alineada. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente vamos a tomar los dos hilos del centro y vamos a tejer con el mismo nudo sin tejer el último hilo. Cruzo entre ellos y voy a tejer los hilos restantes y dejamos estos reservados aquí. Vamos a traer este y vamos a tejer los hilos siguientes. Ahora nos quedan simplemente los dos del centro, hacemos un nudo entre sí y si nos damos cuenta nos quedan en parejas. Este terminó los dos nudos con estos dos hilos, este terminó los dos hilos con el nudo con estos dos hilos y así sucesivamente. Nos ha quedado en par. Lo voy a soltar para que veamos cómo nos queda alineado. Voy a acercar la cámara un poco. Aquí los hilos nos han quedado totalmente rectos y ahí empezamos a hacer nuestra pulsera. En esta parte de aquí, como les dije, pueden colocar un pequeño abalorio, dejarlo así como está en punta de flecha. Y aquí podemos ver que nuestro ojal ha quedado perfecto. Tiene que hacer una pequeña presión para que obviamente no se salga el botón, pero nos ha quedado ya listo. Tenemos nuestros hilos como hemos hecho antes, simplemente es una simulación, así que no los tengo totalmente tan largos. Voy a separar un poco la cámara para que lo puedan ver mejor. Los tenemos entonces doblados a la mitad. Voy a tomar uno de nuestros hilos. Vamos a colocarlo por aquí con un alfiler. Voy a sostenerme con un nudo. Y sobre uno de los extremos, en este caso el lado derecho, voy a colocar todos mis hilos restantes con nudo de alondra con extensión a cada uno por cada lado. Vamos a hacerlo un nudo de alondra simple y con una extensión, también quiero soltar aquí el alfiler, con una extensión por el lado derecho y una extensión por el lado izquierdo. De esta misma forma vamos a colocar los hilos restantes. Aquí tomamos uno de los, cualquiera de los dos extremos. Yo voy a tomar el lado derecho, lo tomo en mi mano izquierda. Sobre él voy a tejer con el primer hilo una lazada a la derecha y otra lazada a la derecha. Vamos a dejar un pequeño espacio de más o menos del calibre del hilo en esta línea. Yo voy a colocar como guía un alfiler que es un poco más grueso para que tengamos en cuenta el calibre. Lo voy a dejar allí. Voy a girar y sobre este hilo voy a tejer todos los hilos que están en la parte inferior de la misma manera, manteniendo ese pequeño espacio entre la línea superior y esta nueva línea que estoy creando. Aquí nos vamos a encontrar con
el último hilo. En ese caso vamos a tomarlo hacia el lado derecho y vamos a tejer el hilo con el que veníamos tejiendo, simulando la curva que nos hace falta allí. Aquí vamos a soltar y vamos a ver. Vamos a simular que hemos tejido nuestra pulsera y que esta es la parte final. Entonces, sencillamente lo que hacemos es que los hilos restantes podemos pasarlos todos o podemos pasar algunos, la cantidad que nosotros queramos. Entonces, simplemente tomamos una aguja y pasamos los hilos, ya como les digo, sean todos o sean algunos, los vamos pasando por cada orificio que hemos dejado en medio de aquí, en esta línea de aquí. Aquí se pueden apreciar fácilmente, no van a tener ninguna complicación, no van a tener ningún problema porque ellos se ven, está muy visible realmente el orificio. Lo importante, como les digo, es que la línea de separación sea del grueso, del calibre del hilo. Vamos a pasar los hilos y ya les enseño cómo queda. Ok, habiendo pasado los hilos, tiene que haber una pequeña presión para que los hilos no se muevan tan fácilmente. Como les dije, simulamos que esta es la pulsera. Sencillamente al pasar los hilos vamos a encontrar entonces que hay una pequeña presión. Simplemente lo que hacemos es en cada puntita del hilo lo podemos colocar abalorios en los extremos o hacer simplemente una selección de ellas y colocar un pequeño trenzado entre cada uno. Bueno, ya la decoración depende de ustedes, pero esta es una buena alternativa también para cerrar las pulseras. Como les dije, les voy a dejar de nuevo la pulsera para que puedan ver cómo queda el sistema de cierre con esta forma de tensor aquí. Para nuestro próximo ejemplo, vamos a necesitar dos abalorios. Yo tengo aquí los hilos que van a formar la parte central de la pulsera. Voy a colocar un abalorio en un extremo y vamos a hacer un nudo, o podemos decorar con otro abalorio, un doble nudo. Cerramos aquí. Ahora quemamos y vamos a colocar el otro y hacemos también un nudo doble. Esto solamente es una decoración, pero además es el cierre. Vamos a colocar el más pequeño un poco más adelante que el otro. Vamos a asegurar con un alfiler y vamos a empezar a tejer. Ahora vamos a tener un hilo adicional que va a ser nuestro hilo tejedor. Hacemos una lazada para instalar nuestro primer hilo en el hilo del lado izquierdo. Lo desplazamos hasta la parte superior. Y vamos a tejer con el mismo hilo por el debajo del segundo hilo con doble lazada igual. Este es un nudo festón vertical. Vamos a regresar con el tejedor sobre el lado izquierdo, doble lazada y tejemos igual el primer hilo. Vamos a hacer esto por dos vueltas más. Todo depende del tamaño de la pulsera. Esto es a gusto de ustedes realmente. Ahora vamos a dejar separados los hilos y vamos a trabajar sobre el hilo del lado izquierdo. De la misma forma como venimos trabajando con nuestro hilo tejedor, si aquí notamos el hilo va hacia la parte superior, entonces vamos a tejerlo por debajo hacia la parte inferior, uno hacia arriba, uno hacia abajo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, simplemente para tejer y darle una amplitud a nuestro cordón que estamos haciendo en este momento. Esto nos va a formar, cuando lo veamos ahorita, el vértice, un vértice que nos va a dar el ancho de la pulsera. Todo depende del ancho de la pulsera. Aquí voy a dejarlo porque no necesito mucho. Voy a cortar, luego quemaremos los excesos. Ahora voy por el lado derecho, voy a colocar mi hilo como lo hicimos antes, una lazada y otra lazada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por este lado. Aquí el hilo nos quedó mirando hacia arriba, entonces vamos a hacerlo hacia abajo, una lazada para que nos quede mirando arriba, paso por debajo y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y así hacemos hasta que nos dé el mismo largo del otro lado. Vamos a comparar. Aquí todavía nos falta un poco. Y aquí ya estamos otra vez, uno más. Aquí ya estamos iguales. Bueno, ahora ¿cómo vamos a colocar los hilos?
Esta amplitud que está aquí es el ancho de nuestra pulsera. Si necesitamos que sea más grande, pues obviamente ampliamos más. Si deseamos que sea más pequeña, pues más angostita, pues más cerramos un poco más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a cruzar los dos hilos guías de esta manera y sobre esta parte de aquí vamos a poner los hilos con los cuales vamos a tejer. De esta manera, con nudo alondra, vamos a anexar la cantidad de hilos que sean necesarios para poder crear el ancho de nuestra pulsera. Y lo hacemos de igual manera con una extensión por el lado derecho y una extensión por el lado izquierdo, abrazando los dos hilos. Vamos a correr hacia un extremo y sobre esta misma línea que tenemos aquí con los dos hilos, si notamos aquí están los dos hilos todavía, vamos a colocar los otros hilos que necesitamos para crear el ancho de nuestra pulsera. Bueno, recordamos que este fue el hilo que venía, es este hilo que está acá, que venía de aquí, el paso por debajo, y es este hilo. Y este que tenemos aquí es el que viene desde arriba y que hace esta curva aquí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Simplemente templamos de ellos y aquí tenemos ya alineados nuestros hilos listos para tejer. Este entonces sería la base para nuestra pulsera, esta que está aquí. Esta parte sería entonces el inicio. Del otro lado se supone entonces que tendríamos un ojal para poder llevar entonces nuestro botón y esta sería la base. Aquí podemos aprovechar, como les dije, el ojal que acabamos de hacer y pasar entonces la primera bolita, la más pequeña, luego la mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa bolita pequeña hace un seguro, no permite que la pulsera se salga. Bueno, les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo por compartir mis tutoriales, por verlos siempre hasta el final. Recuerden que los comentarios al final de los vídeos y los likes de una u otra forma pues nos apoyan para poder seguir creando. Les mando un fuerte abrazo y felices nudos. Hasta pronto. Un beso gigante.